Hello, Oscar. How are you? Muy, very well. Ayer no me pude conectar, teacher. Batallé como 10,000 veces y no me pude conectar. Good evening. Aquí en Ilopango, es que vivo cerca de Santa Lucía. Y usted vio cómo estuvo el crítico en Santa Lucía. No escuché nada. No, horrible, horrible. Unas inundaciones, unas casas que exageradamente, vea los videos, cómo estuvo por esa zona. Cayó una tormenta por este lado de la Fuerza Aérea. Buenísima. Hubo una inundación, ¿verdad? Sí, intenté, pero exagerado, conectarme. Bueno, toda la hora los vi que estaban platicando, pero yo solo veía en la imagen, pero no escuchaba. Sí, acá ahí estuvo lloviendo. Ya. Sí, es que Santa Lucía siempre ha tenido problemas, ¿no? O sea, ellos ya tienen años Santa Lucía de estar problemático con las inundaciones. Ah, pues que yo vivo aquí en Bosques de La Paz, enfrente de la Fuerza Aérea. Ah, ya. Entonces, una tormenta, pero exagerada. Marvin, tal vez ya ha visto. Marvin, tal vez ya viste las noticias. Sí, no, de hecho, aquí donde yo vivo también llovió y estaba fuerte, había mucho ruido. Ah, pues yo no pude ver, fíjate que yo solo lo veía, que platicaban, pasé como que a media hora viéndolo, pero y me botó el internet quizás unas 20 veces. Y... Pero no hay problema, que Marvin te puede explicar todo lo que vimos ayer, vamos. Ah, y Leticia también. No me conecté, teacher. Yo sé, Marvin. No me pude conectar por lo mismo. Ah, por lo mismo. ¿Dónde vivís, Marvin? De verdad, en San Salvador. En San Salvador. Pero sí, estuvo lloviendo. Teacher, el y aprovechando, aquí ya que estamos pocos, el inglés, ¿cómo se llama? En inglés... De Inglaterra es diferente al de Estados Unidos. Sí, mucho. Igual que el español de España es diferente al del Salvador. Fíjese que yo estaba viendo este de anytime, que dicen más ellos, pero veo que unen la palabra anytime. Déjame escribirla, a ver si me quieres decir. Anytime. E-N-I-Some. Any. Juntos. A la par, los dos. Ay, así. Y para ellos es más. Yo estaba ayer, por cierto, estaba yendo escuchando una música. Yo escucho mucho la música de Adela. Entonces me llamó la atención porque yo la pongo en español y la pongo en inglés para irla viendo. Y me llamó la atención eso. Ella es inglesa, es una cantante inglesa. Y veo que pone así, anytime y más, dice. Pero no es y más. Pero así lo pronuncian en una canción de que ella tiene ahí de las profundidades, no sé, del mar, algo así, está en inglés. ¿No sabes cuál es el nombre de la canción? Esa es la, ya le digo, yo en la mañana la estuve escuchando. Hello, uh-huh. Creo. Hello, sí. Es la canción, y tiene otra que se llama Rolling sí. in the Deep, sí. In the Deep, creo que dice. Entonces, ahí me llamó la atención porque yo cuando escucho la música de ella la pongo en inglés y la pongo en español e inglés para ir viendo la pronunciación. Sí, pero aquí estoy viendo la canción de ella y en Isam no aparece. Ah, pues en la otra. Como no, ya la estuve, no me, si yo tuviera el video se lo mandara ahorita, yo la estuve escuchando en la mañana y me llamó la atención. ¿Cuál era el otro que decís? Es el otro, es el Rolling, creo que es Rolling. Rolling, ok, ya sé cuál. Rolling in Deep. Sí. Rolling. Vamos a ver. Rolling, creo que era. Rolling in Deep, creo que es de las profundidades de ese. Sí. Ah, aquí estoy tratando de buscar esa palabra, pero... Yo se la voy a encontrar en un día... Bueno, se puede buscar y se la mando mañana. Para. Sí, porque aquí... Me llamó la atención y dije, voy a preguntar por qué. Muchas veces depende de la traducción de... O sea, si usted ve el video en YouTube, como es alguien que ha puesto la traducción o la ha puesto en inglés la letra, no es en realidad a veces la letra original. Ah, ok. Entonces, eso influye. Sí.
Así como decía el teacher también, como dice que hay bastante diferencia entre el inglés. Porque si ustedes fijan, los ingleses dicen hi y nosotros dimos hello. Sí, pero es que en la canción de Adele, la única ¿sí? que la única palabra que aparece con esa, esa. Anymore. Anymore. ¿Y cómo te aparece que significa en español? Más. Más o menos. No es más de sumar, es de aquí en adelante. O sea, ajá, correcto. Así más o menos la canción así dice también, de aquí en adelante, correcto. Correcto. Sí, sí, sí. No, y también lo no que decía Macizo ahí. Ajá. Sí, no es más de que de sumar. Dos, exacto. Sí, anymore. Sí, ese es como life con live, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una es de vivir y la otra es de vivir el momento y la otra es de la vida, ¿verdad? Más o menos, sí. Uno es de vivir y el otro es en vivo. Sí, correcto. Ok. Gracias. De nada. Leticia, Macis, Marvin, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de empezar? Que hoy solo somos cuatro. Sí, vamos a jugar, somos cuatro. Buenas noches. Buenas noches. Good evening. No, ninguna duda. Ahí he estado repasando los videos también y ya completé la unidad 4. Excelente. Yo creo que la práctica ayuda mucho. Ok. ¿No hubo problema con la 4.9 de ponerlos en orden? ¿Todo te salió bien? No. Ok. Había que buscarle la lógica, ¿verdad? Y seguir las reglas gramaticales. Exacto. Para poder poner la respuesta ahí en orden. Sí, que primero, ¿cómo era la regla gramatical, Leticia? Acordame que se me olvida. Primero tenemos que poner la persona. Primero va la persona, ¿no? Luego va el tiempo, ¿cómo que se le dice eso? Se me olvida, por ejemplo. Fabricio, ¿cómo se dice eso? Sometimes, si es el... se me olvidó en la... No te preocupes, Fabricio sabe cómo se llama. La frecuencia. La frecuencia, cabal. Entonces la frecuencia, primero la persona, luego la frecuencia y luego el complemento. Sophie, ¿qué va después de la frecuencia? El verbo más el complemento. Eso, ya ves que Sophie rápido contesta. Muy bien, gracias Sophie, gracias. Gracias Sophie, me ayudaste mucho. Ya sé que me vas a dar copia, ya sé que me vas a soplar. Ya viste, rapidito estuvo. Sí. Ok, perfecto, qué bueno Leti, que nos acordás a todos. Gracias. Que eso es la regla para el 4.9, que es el knowledge check. En los ejercicios es eso. Primero la persona, segundo la frecuencia, tercero el verbo y por último el complemento. Okay. Es por último el complemento. ¿Alguna otra pregunta o algo hasta ahí o en esa parte? Ok, entiendo que estamos bien entonces para todos hasta ahí. En la 4.11 era de lectura, el cual sí vamos a practicar. Creo que les sale mejor, si se fijan, es la misma lectura de 4.11 está en la 4.12, pero creo que la imagen del 4.12 es mucho mejor de calidad para poder leerlo. No sé qué les parece a ustedes, el 4.12, ¿lo pueden ver mejor? Sí, realmente es más claro. Sí, creo que se puede ampliar un poquito más en el 4.12, ¿no? Ok, sí. Okay. Sí, se puede ampliar más. Leticia, vas a leer el azul, De las mandarinas. Sí. Oscar, perdón, Oscar M. Ajá, sí, exacto, Oscar. Vas a leer el de medio, el como anaranjado. Ok. Marvin, vas a leer el gris, el que empieza con Greek. Macis, vas a leer el de las uvas. Ok.
¿Qué más tenemos de voluntario? Ah, Sophie, sí, es cierto. Sophie, ajá, vas a leer en de medio abajo, es como un, no sé, moradito, claro. Y Fabricio, vas a leer el último. Jenny. Solo una pregunta antes de empezar. ¿Cómo se dice la mandarina? ¿Cómo se dice la mandarina? Es que esas no son mandarinas, son tangerines. Tangerines. Ta. Tangerines. Da. Tangerines. Okay. Tangerines. Tangerines. Ok. Alguien preguntaba ahí que... Sí, perdón, mandarinas, cabal. Sí, tangerines, las mandarinas. Uh-huh. Ok. ¿Empiezo ya? Sí, sí, sí. Ok. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are wrong food. And I began again. Like yours. Ok, very good. Thank you, Leti. Leti, ¿me puedes hacer el favor cómo leer el título de la lectura? Ok. Eating for good luck. Good luck. Good luck. Ok. Eating for good luck. On New Year's Day, many people eat special food for food. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck in the new years. Ok, muy bien. Antes de continuar, ¿está claro todo el vocabulario de lo que ha leído Leti, del título y de la sección de ella? Sí, yes. ¿Yes, Oscar? Perfecto. Yes. Okay. El idioma que es comiendo para la buena suerte. Ok, excelente. Cualquier pregunta le vamos a preguntar a Oscar. Ah, está bien, excelente. ¿Qué necesitan saber? Begin. ¿Qué significa begin, Oscar? Begin. Okay. Ajá. Begin, ajá. Comienzo. Correcto, comenzar, exacto. Okay. Begin. Uh-huh. Begin es la primera, lo que dice again. Begin. Begin, así es. Begin again. ¿Y again qué es? Es que, ¿qué era again, Oscar? Perdón. Again. Comenzar, de comienzo, termina y comienzan. Begin again. No exactamente, porque again es exacto. ¿Qué significa? Es que ahí dice el food, el comienzo, dice en el final y el comienzo, en el final y el comienzo del nuevo año. Begin again like year. Más o menos, tenés la idea. Dice el final y el comienzo otra vez como los años. Ah, ok. Uh-huh. Pero, okay. Pero está bien la idea, bastante bien. Ok, ¿quién sigue? Yo sigo con el de la costumbre judía, del it is a Jewish custom. Custom. To eat apple with honey for a sweet New Year. Ok, muy bien. ¿Qué significa custom? Después de Jewish aparece custom. ¿Qué es eso? Custom. Costumbre. Muy bien. Costumbre. De comer manzanas con una moneda, dice ahí, ¿verdad? No. Con miel. Con miel, muy bien. Honey. Con miel para el nuevo año. Para un dulce nuevo año. Para un dulce nuevo año. Un año dulce. Sí. Para un dulce. Uh-huh. Teacher, ¿me puede repetir cómo se pronuncia it is a? It is a the customs. Así customs. Es. It is a Jewish custom. Jewish customs. Yes. Jewish. Thank you. You're welcome. Okay. ¿Quién continúa?
Yo. Ok. Sería Greek, eat basilopita, breathe with a coin and sign. Everyone tries to film the coin for luck and money in the New York. Muy bien. Solo la palabra que te equivocaste era find. Everyone tries to find. Muy bien. To find. Tries to find. Correcto. ¿Sabes qué significa find? Se me olvidó. No hay problema. ¿Tenemos Oscar? Perdón, perdón. To find. 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 No. No hay problema. Fabricio, veo que querías decir algo. Encontrar. Excelente, excelente, Fabricio. Encontrar. Uh-huh. ¿Alguna otra palabra que no sabemos? Basilopita, ¿qué será ese tipo de pan? Ese que estás viendo en la imagen. Ajá. Ese es. El pan con ajo que te venden en el centro. Es el pan de canasto. Más o menos, es como un baguette, pero envuelto. Ahí hay una moneda dentro, dice que hay una moneda. Sí, exacto, exacto. Entonces, por eso es ese. Uh-huh. Ese estilo de pan. Está en forma de trenza, ¿verdad? Está trenzado. Sí, eso es. En forma de trenza, exacto. No sé cómo se lo llamaba. Mi papá es panadero y hace eso. ¿Cómo se llama eso? ¿El qué? Ese tipo de pan. Pan trenzado. Leti, ¿en serio? No, tiene que haber un nombre. Tiene que haber un nombre. Así como el baguette o el francés. Así como un pie. Ahí tiene que haber un nombre. Pan trenzado. Uh-huh. Ahí le preguntas a tu papi mañana. Es que es un pan... Es un pan trenzado, pero lleva como más... Le preguntas a tu papi y lo pones en WhatsApp. Queremos ver que es cierto. Ok, le voy a preguntar. Okay. Pero si me responde que pan trenzado, no me voy a estar molestando, porque seguramente vaya. Pan trenzado lleva. Vaya. ¿Quién sigue? ¿Quién era el de las uvas? Creo que no asignó ya nadie. No, yo creo que sí. Yo creo que era Sofi. No sé si soy yo. O Macis. Dale, Macis, no hay problema. El otro está más pequeño. In Spain, and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight. On New York, que no alcanzo a ver. Eve, a New York, Eve. Pero ahí lo puedes hacer más grande. Uh-huh. No, parto la página. Compo. Eve, la página más. Eve, one grape for good, put for good look in each month of the New Year. Okay. Bueno, aquí me. Había unas palabras, por ejemplo, era grapes. Después del 12, era grapes. 12 grapes. Grapes. 12 grapes. Y, grapes. Ajá, y la palabra era for good luck. Luck. For good luck. Luck. Uh-huh. Oh, luck. Yep. Good luck. Ok. Miremos el vocabulario. ¿Cuál es la palabra o palabras que no conocemos? Todos están bien. Eve es la noche antes. New Year's, como una víspera. Entonces, es la víspera para cualquier cosa. Por ejemplo, muchas veces ven en los calendarios que dice Christmas Eve, la víspera de Navidad. Dice New Year's Eve, la víspera para el Año Nuevo. Así es. Ok, teacher, gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra palabra? Y la palabra each, donde dice good luck in each mode. Ah, each, en cada. Cada vez.
Cada mes. ¿Perdón? Cada mes. Ah, ok, gracias. Uh-huh. Ok, ¿quién continúa? Yo. ¡Hey! No sé si... ¡Hello! ¡Hello! creo lo del... New Year. Ok. Day. In Japan. Day in Japan. Japan, ¿cómo es Japan? Japan. Japan. People eat mochi. Mm-hmm. Mochi. Rice cake for a strange in the New Year. Okay. Muy bien, Sophie. ¿Qué significa las palabras ahí? ¿Te las puedes todas o hay alguna que no saben? Mochi, no sé qué quiere decir. Es ese dibujo es mochi, es el tipo de comida que está hecho de arroz, son como pasteles de arroz. Okay. Uh-huh. Okay. ¿Algún otro? Strain, no sé qué hemos dicho. Está bien, se dice strength. Strength. No con G al final, no lleva G, lleva como la TH que es en medio de los dientes. Strength. Uh-huh. Significa fortaleza o fuerza. Ok. Yo hice la tarea de eso y escribí que en mi país hay tradiciones y que se comen 12 uvas y cada una es un deseo. Algo así escribí yo porque no entendía qué hacer ahí, pero escribí algo. No, sí, es lo que estábamos viendo ayer de lo que habían escrito. ¿Y te acordaste de ponerlo con la persona, la frecuencia y después el verbo? Yo creo que sí. Ok, ya vamos. Porque... Uh-huh. Sí. Es que acuérdate que siempre va a ir, por ejemplo, I eat o we eat, lo que sea, y después el complemento, después. Ajá, yo escribí hello, in my country, we also have special foods. Excellent. Breakfast with chicken and potatoes. At Christmas, it is tradition. The 12th grade, one per month. Algo así. Ah, pero ya es algo, ya, bastante. Qué bien. Pero escribí algo más, solo que no lo veo todo ahorita. Ok, no hay problema. Continuemos ahí en el... Ahí lo vamos a ver, ok. ¿Quién le tocó el último? Uh-huh. A mí. Ok. Some Americans from southern state eat black eyed peas and rice with collard greens. The black eyed peas are like coins and the greens are like dollars. Muy bien. La palabra que estaba mencionada es southern states. Southern. Uh-huh. Southern. Southern. ¿Saben qué significan todas esas palabras? No, bastante. ¿Cuáles no? Southern state es como suroeste. Sur. Los estados sur. Uh-huh. Sur. Uh-huh. Arroz con collard greens. Exacto. Es eso verde. No son ejotes, pero es como las hojas de espinaca, pero diferente, un poquito más amargo. Okay. ¿Qué es eso? Collard greens. Collard greens. Uh-huh. Es así como una hoja. Sí, es como la mora o la espinaca. Uh-huh.
¿Alguna otra palabra? ¿No? Ok. No, no. No, ok, excelente. Entonces, empecemos con, a ver, ¿quién va a ser voluntario? Yo. Ok, Leti, contesta el número uno. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines? No. Tangerines. Tangerines are wrong like yours. Okay. Very good. Very good, Leti. Thank you. ¿Quién va con el dos? Yo. Excellent, Sophie. Some which people eat apple with honey for a sweet year. Sí, 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 lo dijiste bien. Sweet year. Honey. Honey. Okay, very good, Sophie. Mm-hmm. Very good. Bye. Thank you. ¿Quién hace la tres? Lo leeré yo. Okay, Marvin. Greek heat basoli pita breathe with inside. Excellent. With bread with a coin. A coin. A coin. Coin inside. Vale, ¿quién sigue? Yo. In Spain. In Spain, people eat 12 grapes for good luck. In the new year. Muy bien. Solo acuérdate que es luck. 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 Muy bien. Excellent. Excellent. Vale, necesitamos dos voluntarios más. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Voy yo. Ok. The Japanese eat rice cake for a string in new year. Ok. Very good. Todos también. Y el último. ¿Quién no participó? ¿Quién faltó? Okay. Yo no he participado. Ah, dale. Ese sería el de Omnior. El último, el número 6. Six. Some American. Yes, some Americans. Some American from somewhere. ¿Cómo dijo que decía la Sounder? Stay, eat blood. Espérenme que no lo veo bien. Eat blood. No, pero la número 6, la estamos... Perdón. La oración. La pregunta. América y Black. Son American. Ah, pues American. Sí, ese son America from. No, son American eat. Some Americans eat. Tiene que pasar, creo yo, el forma. Ajá, sí, creo que él estaba igual que yo en el video. Por eso tiene que avanzar en el knowledge. Ok. Tienes que bajarlo, Oscar. Al 412. ¿412? Sí, en el 412 es la última pregunta. 412. Ya hoy sí. Es que en el video no se ve muy bien ese artículo. 412, ¿y cuál sería la última? ¿La 6 dice? Sí, sí, sí. And some American pit blood. Ajá. ASPs. ASPs. Are like. Are like? Like. Coins. Or like. Coins. Like coins. Coins. Yes. Coins. Coins, exacto. Okay. Muy bien. ¿Hay alguna palabra que quiere que pronunciemos nuevamente? ¿O que no es tan claro qué significado? Esa es de donde dice los ojos negros, peace, es are like. Are like, like. Ah, ok. Like. Are like. Con K fuerte, like. Like. Sí. Y donde dice después de que dice black, de ojos negros, peace, ahí es peace. Peace.
Uh-huh. Ok, ok. Pero no es que sean ojos negros, sino que, bueno, es que así se llaman los, eso, garbanzos, se llaman black eyed peas. Ok. Igual que los garbanzos. Cantantes. Sí, igual que los black cantantes. Black eyed peas. Sí, black eyed peas. Y así dice la... Y así dice también aquí en la... ¿Sí? Así dice black eyed peas. Sí, sí, sí. En rice wheat. Ok. ¿Alguna otra? ¿Estamos bien en todos esos? Bien. ¿Yes? Yes, yes. Excellent, excellent. Ok. Perfecto. Ahora vamos a ver qué tanto de vocabulario conocen de deportes. ¿Cuáles deportes saben en inglés? Fútbol. Fútbol. Soccer. Basketball. Soccer, basketball. Baseball. Hockey. Baseball. Hockey. Ah, muy bien. Hockey. Rugby. Rugby. Ok. Tennis. Tennis. Baseball. 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 Uh-huh. Cricket. Cricket. Very good. Uh-huh. Ok. Excelente. Tennis. 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 Snowboard. ¿Cuál es stable? Snowboard. 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 Como una patineta algo grande que es por la nieve. Snowboard. Ah, ok, oh, ok. Sí, sí, ya sé cuál, ya sé cuál. Como sí. En lugar de esquiar, una patineta grande. Sí, sin ruedas, por supuesto. Sí, sí. Se llama snowboard. Snow. Snow. Snowboard. Uh-huh. Snowboard. Sí. Snowboard. Uh-huh. Snowboard. Ajá. Sí, sí, sí. Snowboard. Snowboard. Okay. Perfecto. Ok. Snowboard. Excelente. Ahora quiero, vamos a saltarnos y vamos a ir a la 5.3. No lo van a poner, no van a poner el video, solo necesito que vean las preguntas. En el 5.3. Me avisan cuando lo pueden ver. Okay, está cargando. Uh-huh. No es necesario ponerlo, pero sí es importante poder ver la primera imagen, que es WH, words, que son las preguntas que son las que hemos... Perdón, la 5.3 dijo, perdón. Sí. Ok. Ah, WH. 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 Question. WH. Yes. WH questions. What present WH questions. ¿Qué deporte practicas? Okay. What sport do you play? Sí. Fabricio, ¿puedes leer las preguntas? Y Oscar, ¿puedes leer las respuestas? Ok, ahí va Mauricio, dice yo la respuesta. What sport do you play? I play hockey y baseball. And baseball. And baseball. And baseball. Mm-hmm. What do you do play baseball with? I play some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at home, Horet Park. How often do you practice? We practice it on all three. What, once or once twice? Once or twice a week. Mm-hmm. When do you practice? We practice on Sunday. Mm-hmm. What time do you start? We start clock in the morning. 10 o'clock. Sí, o'clock in the morning. 10 o'clock. 10 o'clock in the morning. 10 o'clock. Ok. Muy bien. Solo que vamos a ver, vamos a practicar la pronunciación de estas preguntas para que estemos claros cómo es. Solo vamos a practicar la parte de WH. WH, si nos acordamos, significa todas las palabras de pregunta, de what, where, ese.
Vamos a ir en orden. La primera es, what sports? What sports? Acuérdense que escucho que algunos no mencionan la S al final. Es plural. No es what sport, es what sports. What sports. Sí, sí, sí. Ok. La siguiente es who. Who. Como el, who. Casi como el, un búho que le hace who. Pero aquí es who. Who. Exacto. Pues tenemos where. 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 Excelente. How often? How often? When? Mm-hmm. What time? Muy bien. Fabricio, ¿qué entendés que es what sports? ¿Fabricio? ¿Laura? No, se cortó, no le escuché. No hay problema, no hay problema. El what sports, ¿qué entendés que significa what sports? ¿Laura? Sí. ¿What sports? ¿Qué deportes? Muy bien, ¿qué deportes? Muy bien. Leti, ¿qué? Sí, sí, está correcto. Leti, ¿who? ¿Cuándo? ¿Perdón, Leti? ¿Y cuándo? No. ¿Sophie? ¿Como quién o con quién? Muy bien. ¿Quién? 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 ¿Quién es who? Ok. ¿Oscar? ¿El where? ¿Dónde tú juegas? Okay. Where, ¿dónde? Muy bien. Where. Uh-huh. Where do you play? ¿Dónde tú juegas? Uh-huh. Where. ¿Masis? How often? ¿Qué tan a menudo o cuán a menudo? Sí, sí. O qué frecuente, exacto. ¿Qué frecuente? Correcto. Marvin, when? Marvin? Perdón, que no había conectado el audio. No hay problema. El when. Que es cuando practican. ¿Cuándo? When do you practice? Correcto. ¿Cuándo? Y el último, ¿quién faltó? Carlos. Carlos, ¿el what time? ¿Cuántas veces? No cuántas veces. ¿A qué horas? Exacto, ¿a qué horas? Muy bien. Entonces, en estos momentos, vamos a entrar con el grupo y vamos a practicar preguntando, ya que lo podemos pronunciar, y contestando. No vamos a usar las respuestas que están ahí. Vamos a usar nuestra respuesta de la vida real. Por ejemplo, ¿qué pasa si la respuesta es no? No haces una actividad o no es algo. Por ejemplo, yo y Fabricio. Vamos a hacer la primera como un ejemplo. Yo, Fabricio, ¿quieres que te pregunte o quieres preguntar? ¿Cómo quieres? Me voy a trabar. Ok, yo te voy a preguntar, Fabricio. Ok, yo te pregunto. Ok, what sports do you play? I play basketball. Ok. Soccer. And soccer. I play basketball and soccer. Ok, muy bien. Who do you play basketball with? ¿Se fijan que no uso baseball? Porque él no me contestó baseball. Como él no me contestó ese deporte, no lo puedo usar yo. Si él me contestó basketball,
puedo usar eso, o él me contestó soccer, puedo usar ese, pero no puedo contestar, no le puedo decir, por ejemplo, volleyball, porque él, o sea, no juega eso. Entonces tengo que decir el otro. Who do you play basketball with? I play with my brothers in the weekend. Okay, good. Where do you play? I play in Ahuachapan City in California. Sí, sí, así, en Ahuachapan City, no problem, no problem. Ok, y así vamos a ir pregunta por pregunta, no importa que sea un poquito lento, no, o sea, no es carrera, no es carrera. La idea es de poder contestar y responder correctamente. Cuando podemos hacerlo correctamente, lo que queremos hacer es hacerlo en desorden porque no queremos que nuestro compañero esté viendo las preguntas, ¿ok? Lo que queremos es que cuando escuchemos a alguien preguntarnos, entendemos, no que porque estamos leyendo lo vamos a entender. Entonces, lo mejor es que el que está preguntando puede ver las preguntas. El que está respondiendo no debe de ver las preguntas. ¿Está bien o hacemos un ejemplo? Un ejemplo, mejor. Un ejemplo, perfecto, con Leti. Leti, ¿será los ojos? ¿Qué preguntas? ¿Será los ojos? No quiero que estés haciendo trampa. ¿Será los ojos? Ya sé, para que vea que cerré los ojos. Ya, ya veo, ajá. A tu hija le voy a decir, no, 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 no apague la cámara, que cerré los ojos. No, los ojos virtuales. Exacto. Como cuando uno cierra los ojos se ve así. Ajá, ajá. Entonces, por eso, así siento que he cerrado los ojos. Ajá. Ok, no, Leti. No, ¿liste? Ok. What sports do you play? I play basketball. When do you play basketball? I'm practicing the cancha. No, no, pero está practice. Bien. Pero lo voy a decir otra vez, ¿escucha bien? When, okay. When do you play basketball? ¿Será los ojos? No, no estoy viendo ahí. ¿Cuándo? Ah. I practice, finish in the afternoon. Okay. Where do you play basketball? Ah, okay. In the park. Excellent. What time do you play? Four o'clock. Muy bien. Así, eso es lo que queremos. Que la persona entienda lo que le estamos preguntando. No solo que, yo estoy viendo y yo sé lo que me está diciendo. No, 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 no. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve porque lo estamos viendo? No, que podemos entenderlo. Entonces, lo malo vamos, que me hizo cerrar los ojos. Entonces, cuando me pregunte, voy a... con los ojos cerrados. Ajá. Ya me hizo reír. Ya ves. Ok. Entonces, vamos a hacer pequeños grupos. Entre 2 y 3, porque somos 7, entonces no nos sale pareja exactos, pero vamos a hacer grupos o tríos para que así tomamos turnos practicando. Acuérdense, lo más importante es que el que está contestando no mire las preguntas, solo se están engañando ustedes mismos. Entonces, si no puede, para eso está el compañero. Así como yo, cuando Leti y no contestó correctamente, yo le dije no y le volví a preguntar haciéndole énfasis en la pregunta, en la primera palabra, porque ahí está la clave. Uh-huh. Okay. Ok. ¿Alguna pregunta? Si no, los quiero escuchar hablar. Fabricio quiere decir. Ajá. Fabricio, ¿qué crees? No. No, no, debo, adelante. Ok, ok. Vale. Go ahead, teacher. Ok.
Hi. Hello, Oscar. Hello. Hello, Masis. Hola, hola. Ok, excelente, excelente. ¿Está claro lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que preguntar y contestar? No les oigo, teacher. No escuchan bien, está lloviendo muy fuerte. Está lloviendo fuerte por acá. Ok. ¿Y por dónde vos, Masis? Se fue, Masis. Sí, creo que tenía razón, Oscar. Creo que sí. Pero se escuchó bien raro cuando él habló. Sí, sí, es sí. Es que estaba pegando una tormenta buena ahorita. Desde ayer no me pude conectar yo. Sí, sí. Sí, ahorita aquí por mí está lloviendo también. Okay. Va empezando y me imagino que en un ratito va a estar fuerte. Déjame intentar una vez más. Masis. Okay. Masis. Hello, Masis. Hi. Ok, Oscar, te voy a cambiar de grupo para que puedas seguir practicando, ¿ok? Ok. Ok. ¡Ah, Juan Carlos! ¿Me escuchás, Juan Carlos? Masis, ¿me escuchás? ¿Puedes escribir? Si puedes escribir, solo decime. No hay problema. Voy a escribir yo. Ya, teacher, ya. Okay, okay, perfecto. Que se me fue el internet ahorita aquí en la casa. No hay problema. Masis, te voy a meter a un grupo. Puedes ir escuchando primero, por si acaso se te va el internet o cualquier cosa, pero si no se te va, ahí participas, ¿ok? Okay, en la página me quedó en la computadora. Ah, perfecto. Para ver lo que necesito preguntar y todo, no hay problema. Ok, perfecto. Te voy a meter a otro grupo para que así, ahí con Leticia, que a ella le gusta molestar. Así que, ok. Perfecto. Entonces podría ser, o sea, ¿qué tendría que ser? For 3 and 4 twice weekend. Weekend. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuántas veces lo practico el deporte? No, decímelo en inglés y no, en eso estamos, dámelo. ¿Y a Fabricio preguntó? No, Fabricio preguntó. ¡Ay, Leti! Si Fabricio preguntó, yo estaba respondiendo. Vaya, ok. Vaya, así dijiste. Fabricio, ¿cómo era la pregunta? Leti me va a contestar. Ajá. Okay. How often do you practice? Ok. I practice 3 or 4. De veces. Es que lo que pasa es que teníamos como una comisión porque dice twice es veces o dos veces. Dos veces. Twice. Pero es que dices two es twice, dos veces. Exacto. No. Two es twice. Se escribe with. Ok, ya lo vi. With. Twice. Pero no es que, pero él esa sola palabra dice dos veces. Sí. Exacto. Twice la palabra es, lo dice una sola vez. Exacto. Entonces, twice es decir veces. Si quieres decir dos, es two. Si quieres decir veces, es times. Two times. Two times. Ok. Entonces es, I practice two times weekend. Two times. On weekends. Muy bien, muy bien. A weekend. Sí. Okay. Where do you play? Ya, sí, eso ya está. Quiero ver. Do you play? Why do you play? ¿Dónde lo practicas? Where do you play? Where do you play? Play.
play? Yes, where do you play? I practice in stadium. Okay. Mm-hmm. Stay in the stadium Cuscatlán. Stadium Cuscatlán. Ah, okay. Ahora yo tendría que preguntarle a quién me dijo que le preguntara a Sophie. A Sophie, a Sophie. Uh-huh. Okay, Sophie, vamos con when do you practice? I practice on Sunday. Okay. Okay. What time do you start? I start 8 p.m. in the night. Wow, qué noche practicas. Muy noche. En el estadio. Wow. En el estadio. En el estadio. 8 p.m. El luz, teacher. Sí, pero wow, qué noche. Ok, exacto. Ok. Ok. What sport do you play? At 8 o'clock every Sunday. Who do you play basketball with? I play basketball with my friends and partner job sometimes. Job partners. Job partners. Mm-hmm. Okay, thank you. Mm-hmm. What do you play? What do you play? Where do you play? Where did you play? I play in the soccer field. In Chalchuapa. Chalchuapa, sí. Yes. Okay. Sí, solo es de practicar más, ¿verdad? Porque cuesta sí. Algunas pronunciaciones. Uh-huh. Sí, la que me estoy fijando que que le está costando un poquito es la palabra play. Play. Sí. Play. No, te sale bien. Es play. Clay. Play. Estamos hablando del deporte, del juego. De jugar, exacto. De jugar. Play. ¿Con play. P o con P? Con P. No, uno dice play. Sí. Ah, ok. Sí, ahí sí. Sophie, sí. Decí la palabra. Play. Ok, muy bien. Ajá. Uh-huh. Marvin? Play. Ok, muy bien. Excelente. Ahora, Marvin, solo quiero confirmar la pronunciación, que le ¿sí? puedes decir bien. Marvin va a decir todas las preguntas, después Sophie me va a decir todas las preguntas y Oscar me va a decir todas las preguntas. Okay. Comienzo. Sí. What sport do you play? Uh-huh. Who do you play basketball with? Okay. Where do you play? Uh-huh. How often do you practice? Uh-huh. When do you practice? Okay. What time do you start? Time. Time. What time do you start? What time? What time do you start? Okay. Perfect. Sophie? What sport do you play? Uh-huh. Who do you play basketball with? Okay. Where do you play? Okay. How often do you play? Do you practice? Pardon. When do you practice? What time do you start? Okay, está bien, Sofía. No, era béisbol, pero igual la pregunta está correcta. Oh, bueno, que ya ni las estaba viendo. Ya me fijé. Okay, Oscar. Hey, what sport? Do you play? Play. Sí, play. Play. Try. What play. Play. Yes. Play. Okay. Who do you play baseball with? Where do you play? How often do you practice? When do you practice? What time do you start? Muy bien. Todavía te cuesta un poquito, Oscar, la palabra play. Play. No, es que no es play.
es ple, ple, como play. Fleca, como fleca, play. Fleca, fleca, play. Fleca, play. Pero no hay una N al final, solo es A. Play, play. Play, play. Play. Sí, mejor, mejor Oscar. Ok. Ok, ok, perfecto. Marvin, Oscar, ¿alguna pregunta? Ah, no, hasta ahorita todo nice. Ok, ok, perfecto. Marvin, ¿para ti todo bien? Todo bien, teacher. Ok, perfecto. Leti, Fabricio, ¿alguna pregunta? Todo bien, teacher. No, ahí aclarado ahí con la ayuda de usted en su intervención. Ok, ok. Sophie, Carlos, ¿alguna pregunta? No, todo muy bien. ¿Bien? No, teacher. Sí. Todo bien. Ok, perfecto. Solo, sí voy a preguntar algo. ¿Cuánto tiempo tenemos para terminar esto? Yo voy por las 5:08 o 5:09, creo. Excelente. Tenemos hasta el jueves la otra semana de clases. Pero después de clases... si no me equivoco, le dan un día o dos días adicionales. Si terminamos el jueves, normalmente le dan el viernes y alguna vez el sábado para estar seguro. Pero lo más importante es no solo que termines, pero que mires las notas que están arriba de 80. Ok, está muy bien. Y fíjese que con respecto a la que me salía mala, no quise enviar para que me ayudaran por eso. Decidí intentarlo y le puse una T mayúscula donde va el apóstrofe y le puse la T mayúscula y ¡tic! Salió buena. Eso es algo de la plataforma, pero lo hice. Eso es, pues sí, sí. Es que a veces no es que uno lo tiene mal, sino que es la computadora sí. Que lo registra con mayúscula y otra lo registra con minúscula. Exacto. Me alegra, pero me gracias. Alegra. De nada. Gracias. Entonces, teacher, tenemos que estar hasta el jueves de la próxima semana. ¿Hasta qué lección? Finalizado. Finalizado. Sí. O sea, se espera que estén finalizados, pero siempre se les da un día más por el que, digamos, que el que después que finalizó se dio cuenta que le hizo falta un decimal o le hizo falta un punto para poder pasar. Entonces, tiene el siguiente día para poder retomar o hacer las donde salió bajo de notas para poder subirla. Sí. Por eso le digo que no lo dejen hasta ese día para hacerlo. Porque, por ejemplo, ahorita, si usted finaliza el lunes o el martes, o incluso el jueves, y de repente va viendo las notas y dice, ¡ah! ¡Uy! Tengo 7.5, tengo 7.8. ¡Ah! Está todavía tiempo para corregirlo. Pero ya el último día y se va dando cuenta, el estrés es demasiado. Sí, sí, sí. Uh-huh. Ok, o sea que con la lección 5 terminamos. La otra semana sí, con la lección 5 terminamos. Esta okay. Semana, este fin de semana, para los que no han terminado, este fin de semana deben de haber finalizado toda la 4. Uh-huh. Ya la tengo la 4. Uh-huh. Ok. Bueno, entonces me alegra, me encantó escucharlos bien hoy, ya preguntando, ya sintiéndose más cómodo. Todavía tenemos algunas palabras que medio nos sale mal, como la palabra play, pero las demás estamos bien. Sí. Ok, así que pasen buen fin de semana y gracias. Nos vemos. No pueden salir, así que no les digo que disfruten la playa ni nada. Así que disfruten la tele y ahí quédense en casa. El internet. Igualmente. Así como los videos. Ay, me he visto para la sala, para la cocina. Hoy me voy a cambiar para el comedor. Así. Así que pasen buen fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias. Thank you so much. Thank you. See you. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Happy weekend. You too. Happy weekend.